ya que nos protege tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estoy en el canal de YouTube Jalisco Cuquillo. Entonces me encuentro aquí en Manalisco, Jalisco. El día de hoy se va a realizar una bonita misa en honor a todas las virgen de todos los ranchos de aquí de la región de Manalisco, Yagualica y Cuquillo. Y ahí tiene toda la gente ya entrando el templo con su, cada quien con su virgen de cada rancho. Es una buena tradición que cada quien se realiza aquí en Manalisco. Y todo esto lo vamos a compartir en este canal de YouTube, Jalisco Cuquillo, ahí para todos ustedes, para que compartan estas bonitas tradiciones, estos bonitos videos de aquí de Jalisco. Y más adelante les voy a compartir allí con algunos comentarios de ahí de la gente, de a ver desde dónde vienen, desde dónde traen su virgen y cómo se llama subir cada virgen que traen aquí a bendecir aquí a este bonito templo, la parroquia de Santo Santiago Apóstol en Manalisco, Jalisco, México, para que compartan estos bonitos videos que les vamos a compartir en este canal de YouTube, soy Cuquillo. Sigan compartiendo, saluditos a todos los seguidores que ya están en el canal y los que vienen en camino. Todas las del escuadrón, ojalá tengan esa energía de seguir
esta fe a María Santísima. A mí me llama la atención pues que hagan esto, porque yo nunca había visto esto en otras partes. Pues mi primer destino, ¿no? Pero en otras partes yo no había conocido, de todos modos, como seminarista, esta devoción. Ojalá que sigan así y que no se apague esta devoción a María. Muchas felicidades también a ustedes, las del Escuadrón, y sigan motivando a más personas a venir, año con año. Dios me los bendiga a todos por su participación. Reciban la bendición, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, y permanezca para siempre. Fortalecidos en el Señor, nos podemos ir en paz. Los invito a permanecer en este momento aquí en el templo para hacer la coronita a la hija. Si las del escuadrón pueden, perdón, las guardias de la Virgen pueden repartir las hojas para rezar esta coronita. A repartirles una hoja por banca, puesto que no tenemos las suficientes para todas las personas. También invito a las de la guardia a estar a espaldas mías para hacer esta coronita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un gran portento apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Primer cuartetario, Señora mía de San Juan, Virgen y Celestial Paloma, pues que nos proteges tanto como verdadera Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo cuartelario, Señora mía de San Juan, Virgen y Celestial Paloma, pues que nos proteges tanto como verdadera Madre,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como. Nos seguimos grabando aquí en Manalito, Jalisco. En ese momento se terminó ya la misa, se festejó una misa muy bonita allá a la Virgen María y a la Virgen de San Juan también, que se encuentra aquí en Manalisco. Ya, pues ya está saliendo la gente ahí. Vamos a ver si alguna de estas personas regala un comentario, a ver desde dónde vienen a celebrar esta misa, de dónde traen su imagen, su cuadro ahí con su Virgen. Vamos a ver si nos regalan por ahí un bonito comentario. Recuerden compartir estos bonitos videos, estas bonitas tradiciones de nuestros pueblos, de nuestros ranchos, de Jalisco, de la región de Yagualica, de Cuquío, Manalisco, Tlahuacán, Palo Alto, de todos los ranchos vecinos de aquí, de estos pueblos bonitos que es Yagualica, también Manalisco, Cuquío, Tlahuacán, Palo Alto. Estamos compartiendo varios videos, no nomás de los pueblos, también de los ranchos, varias tradiciones como esta que estamos compartiendo ahorita, de la Virgen de María, que pues la traen de todos los ranchos aquí a festejar, a celebrar una bonita misa en el templo, en la parroquia de Santo Santiago Apóstol, aquí en Manalisco, Jalisco, México. A ver, dígame, ¿desde dónde traen la Virgen? Es la Virgen María, ¿verdad? Sí. La que traen de cada rancho. ¿Desde dónde nos visita usted? De la Jarrilla. De la Jarrilla. ¿Cuánto tiempo ya tiene con esa tradición? No sé, yo apenas tengo 3 años viniendo. Pues es algo, de todos modos, es una tradición muy bonita, la verdad, que ver la gente con devoción a la Virgen María. Y aquí en esta parroquia de Santo Santiago, aquí en Manalisco, la verdad, muy bonito. ¿A quién le quiere mandar saludos? Que lo van a ver allá en Estados Unidos. Saludos a todos los que nos vean y los invitamos a que vengan a este pueblo. Así es, a que vengan a visitar estos pueblos bonitos y sus tradiciones. Gracias. Vamos a ver si otras personas pueden regalar por ahí un comentario también. Ahorita se encuentran en el templo ahí con su Virgen. Ahí en unos momentos más pues van a salir por acá. Y aquí me encuentro en esta calle de la principal de aquí de Manalisco, Jalisco. Hace poquito pasaron las fiestas patronales de julio aquí en Manalisco. Te lo vamos a compartir también en este canal de YouTube Genesis Cuquillo. Y como muchas tradiciones de diferentes pueblos, diferentes ranchos de aquí de la región de Jalisco, del estado de Jalisco, México. Vamos a ver en un momento más, a ver si sale más por ahí, más personas. Como ven, desde la Jarrilla, desde el rancho La Jarrilla, nos visitan, trajeron su imagen, su cuadro ahí, su Virgen, de la Virgen María, aquí a esta bonita misa que se festejó, se celebró aquí en Manalisco, en el templo de Santo Santiago Apóstol, esta bonita parroquia que ya tiene más de 80 años, la verdad, muy, muy, muy bonita. Vamos a ver, por ahí vienen ya saliendo. Vamos a ver qué nos pueden decir por ahí. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, veo que trae su cuadrito ahí, su Virgen, la Virgen María. Ya tiene mucho tiempo con ese cuadro, se ve, ¿verdad? ¿De dónde nos visita? ¿De dónde la trajo usted? De aquí de la misma parroquia nos la dieron. Y desde entonces siempre, por este día tenemos que traerlas, pero la traemos por las casas también para rezar el rosario. Qué bonito, qué bonito. Fíjese, ¿qué opina? Que es primera vez que se va a compartir esa tradición. ¿Cuánto tiempo tiene con esa tradición? Ya no me acuerdo cuántos años, pero ya tenemos muchos años. Más de 20 años. Ojalá y sigan con la tradición. Ojalá. Sí. Ándale pues, siga. A ver, señora. Veo que ya trae ahí su cuadro, su imagen, ahí su Virgen. ¿Usted cuánto tiempo tiene con esa tradición de traer la Virgen a que se festeje esta misa aquí? De que se promovió esto hace como 26 años, pero yo tengo como 20 con esta imagen. Pues es mucho y la felicito por esa devoción a la Virgen María. Gracias por su comentario, gracias. Ahí está. Qué bonito que la gente tenga mucha, mucha fe, mucha devoción a la Virgen. Que les vaya bien, gracias. Saludos allá a la gente de La Jarrilla.
y de todos los ranchos que nos visitan aquí en este bonito pueblo de Manalisco, aquí en la parroquia de Santo Santiago Apóstol. Pues ahí va la gente ya con sus imágenes, con sus cuadros, algunos cuadros ya muy, muy antiguos, como ven ahí, como se va a ver en el video, que ya se ven como que ya de mucho tiempo que lo tienen, y pero lo traen. La misma devoción es, la misma fe es, un cuadro ya antiguo a un cuadro ya viejito, es la misma devoción a la Virgen María, como cualquier imagen que tenga uno por ahí en su casa. Vamos a ver si alguien más nos puede regalar otro comentario de algún rancho por aquí de la región de Manalisco, de por aquí de alrededor de Manalisco. Buenas tardes. Veo que ya se festejó la misa aquí. ¿De dónde trae su cuadro? ¿De dónde trae su virgen? ¿Mande? ¿De dónde trae su cuadro? ¿De dónde trae su virgen? Cayó de acá de Tecualtichillo. Ah, es de aquí mismo, de un barrio de aquí de Manalisco. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene ya con esa tradición de traer la virgen aquí a esta misa? Pues yo tengo 3 años ya con este. Qué bueno. Y fíjese que en este canal de YouTube, es un canal de YouTube que se va a compartir este video. No nomás aquí, sino también en Estados Unidos. ¿Qué opina de eso? ¿A quién le manda saludos? Pues a Estados Unidos, a mi prima, pues todos los que están allá, mis parientes. Y pues que es muy bonito. Sí, la verdad muy bonito esta tradición. La felicito, gracias. A ver, señora. Señora. Venga, venga para que vean su imagen. A ver. Sí, y usted también. A ver. Qué bonita, se ve muy bonita la imagen y con fe más bonita. Veo que ya se festejó esta misa. ¿Cuánto tiempo tiene trayendo su virgen aquí a esta misa? Pues no sé exactamente, si un año o 2 años ya con este. ¿Sí? ¿De dónde es usted? De aquí, del pueblo. De aquí mismo, de un barrio. ¿Cómo se llama su barrio? Un barrio nuevo. Barrio nuevo, acá arriba. Un barrio con mucha fe también. También compartí un video ahí del señor del Encino. Los felicito, sigan con esa fe. Gracias. Gracias, igualmente. Pues ahí está la gente, de aquí mismo, de los barrios de aquí de Manalisco, vamos a ver. Pues ahí va la gente ya ahí con su imagen, saliendo de aquí del templo de la parroquia de Santo Santiago Apóstol, que pues se festejó, se celebró una bonita misa. También tienen la visita aquí de la Virgen de San Juan. Y hoy la Virgen María. Qué bonito que en este canal de YouTube Jalín Soy Cuquío lo vamos a poder compartir estas bonitas tradiciones de nuestros pueblos de Jalisco. Un estado muy bonito de México que van a poder mirar por medio de estos videos nuestros seguidores de todo el mundo. Pues bueno, ya con esta bonita imagen de aquí de este templo nos vamos a despedir de este video. No sin antes decirle que sigan compartiendo los videos que estamos compartiendo en este canal de YouTube Jalisco Cuquío, ahí para todos ustedes. Pues la gente, pues con mucha devoción, pues trae aquí su imagen, aquí a esta bonita misa. Gracias, nos vemos, hasta el próximo video.